¿qué tal? Bienvenida a Tengo un Plan Live, donde semana a semana hablamos sobre dietas, estilo de vida y nutrición. Hoy con un tema que te tortura, un tema que decís, no, ¿por qué a mí? 90% de las mujeres lo sufren, así que vamos a decir, conformate con eso. Celulitis, toda la verdad, todo lo que necesitas saber, qué alimentos comer, qué alimentos no comer, cuál es la dieta que hay que seguir, cuáles son los síntomas, cómo saber si voy a tener en el futuro, si todavía no tengo, todo, todo, todo en este video. Antes, dale like al video, suscríbete a mi canal y visita tengounplandevida.com. Ahí vas a encontrar muchas respuestas a tus preguntas. Mira qué lindo me salió. Muchas respuestas a tus preguntas, planes, todo. Anda ahí y después me contás. Vamos a comenzar con este tema que te va a encantar. Celulitis, ¿cómo se forma? Porque no es que uno se va a dormir a la otra mañana. ¡Uy, celulitis! Nah. Uno va en un proceso que normalmente comienza en la niñez, empieza a despertar en la adolescencia, uno empieza a ver y en la adultez se hace bien notorio. ¿Pero hay formas de evitarla? Sí. ¿Hay formas de controlarla? Sí. ¿Hay formas de eliminarla? También. Y eso te lo voy a explicar todo acá y vos lo vas a entender, porque ese es el secreto de Tengo un Plan. Darte información para que vos entiendas y después entiendas cuál es el camino que tenés que seguir. ¿Cómo se forma la celulitis? 5 etapas. Primera etapa, los vasos sanguíneos se empiezan, la micro, bien pequeñito, se empiezan a dilatar. ¿Por qué? Porque el flujo que va por dentro se enlentece. Empieza a ser cada vez menos. La sangre que va por ahí, cada vez menos. Yo después te voy a explicar por qué pasa eso. Entonces se hacen más grandes para que, a ver si llega más cantidad. Y ahí entras en la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Se hacen tan grandes que se empiezan a fisurar. Y lo que venía adentro se empieza a salir. ¿Y qué provoca eso? Provoca que, y ahí entras en la tercera etapa, que las células empiecen a tener en el medio todo ese líquido que venía por ahí. Y eso se va formando en una masa cada vez más espesa. Y las células empiezan a tener dificultad de limpiarse. ¿Viste cuando las células tienen residuos? Limpiarse, entonces se van agrandando. Ahí entras ya en la cuarta etapa. Ese líquido se empieza a hacer como una fibra y las células terminan de repente explotando y largando también esa grasa. Y ahí después entras en la quinta etapa, que es cuando la celulitis se ve, que es ese momento donde ahí se crea toda una fibra, ¿sí? Eso que es el líquido y toda la porquería esa, se crea una fibra, así se hace como un tejido y se hace esa rugosidad. Es un proceso que dura años. Por lo tanto, si sos joven y todavía no la tenés, empezá a hacer cosas para que no te aparezca. Vas a ser del 10% de mujeres que no la sufren si actuás de manera inteligente. Así que si tenés hijas, sobrinas, adolescentes, mandales este video para que lo entiendan. Así es como la celulitis aparece, así es como te apareció y así es como va a seguir apareciendo. Entonces, los síntomas que podés sentir si tu cuerpo está en ese proceso de creando celulitis es pesadez en las piernas, calambres, pies fríos, hematomas, ¿viste los hematomas que aparecen de repente? Y varices, obviamente. Todo eso es una señal, son síntomas de que está tu cuerpo generando celulitis. Así que, ojo, cuidado con eso. ¿Hay factores que desencadenan? Claro que sí. Pero los factores son tan amplios, son tan variados. El tabaquismo, sí, la cafeína en exceso, el azúcar, las harinas refinadas, la falta de ejercicio. Es un espectro enorme, gigante. Entonces, hablar de que haya un factor que diga, ay, no, bueno, yo no tomo café, entonces estoy liado. Ay, no, yo no fumo, entonces estoy liado. Ay, no, yo no tomo alcohol. No, no funciona así. Porque es tan grande que la verdad no hay algo realmente determinado. Cuanto menos de esas listas hagas, si no fumás, si evitas tomar alcohol, si haces ejercicio, porque el sedentarismo también ayuda, por razones, bueno, genéticas no hay nada que puedas hacer, pero el tipo de alimentación puede ser alta, puede ser baja, puede ser gorda, puede ser flaca, puedes incluso hacer ejercicio y tener celulitis. Todas esas personas pueden tener celulitis, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque hay un error en la alimentación. Y aquí es donde voy a hacer un hincapié sobre los alimentos que tenés que evitar y los alimentos que tenés que consumir. Y te voy a explicar las razones y vas a ver que todo juega en ese proceso de crear celulitis. Si vos evitás que el proceso continúe, vas a hacer que el proceso retroceda. Y cuando el proceso retrocede, eliminás. Vas a notar en unos cambios gigantes. Te vas a dar cuenta, pero lo que tenés que hacer es seguir lo que te voy a decir ahora. Antes, si todavía no lo hiciste, dale like al video, suscríbete en mi canal y visita tengounplandevida.com, porque ahí vas a encontrar mucha, mucha información. Sobre todo, dietas, planes de salud, motivación psicoemocional. Todo, todo, todo. Bueno, te voy a contar lo que tenés que evitar. Y después te voy a contar lo que tenés que comer. Alimentos que tenés que evitar o por lo menos controlar. Consumo de sal.
No evites el consumo de sal, pero sí controlalo, porque la sal o el exceso de sal lo que hace es aumentar la retención de líquido, algo que no ayuda para nada a la eliminación de celulitis. Segundo, azúcar o cualquier producto que contenga azúcar, porque está comprobado científicamente que el azúcar afecta enormemente el funcionamiento y el desempeño de nuestro organismo a todo nivel. Por lo tanto, evita el consumo de cualquier tipo de azúcar. Harinas refinadas también fuera de la lista. Las harinas refinadas contribuyen al aumento de peso y el aumento de peso contribuye a la aparición de celulitis. Esos son los productos que tenés que evitar. Como ves, es siempre lo mismo, es una dieta saludable lo que va a hacer que tengas una mejor salud, que elimines celulitis, que bajes de peso, que mejore tu piel, que mejore tu pelo. Todas las recetas, todos los trucos, todos los secretos están basados pura y exclusivamente en cambiar el tipo de alimentación, porque la alimentación que estás siguiendo ahora es la que te está perjudicando. Quiero hacer un apartado especial para hablar de ejercicio. El ejercicio es muy importante. El ejercicio por sí solo no elimina la celulitis. No hay ejercicios para eliminar celulitis localizada. Lo que sí hay es ejercicios que aumenten la masa muscular. Y a medida que comes mejor y que consumís más reservas, más calorías de tu cuerpo, va a hacer que todo tome una contextura mejor. Al estirar desde adentro la piel, va a hacer que todo se vea mucho más liso. Por eso es muy importante que hagas ejercicio. No porque un ejercicio determinado va a retirar grasa de un punto determinado. Es mentira que por hacer abdominales uno va a quitar grasa de la panza. No funciona así, ya lo expliqué en algún otro video. Pero los ejercicios son muy importantes para crear masa muscular, sobre todo en las caderas y en las piernas, donde más se acumula celulitis. Ahora vamos a hablar de los alimentos que tenés que consumir. Tienes que consumirlos a diario. Tienen que estar presentes en tu dieta. Primero, espinaca y pepino. Si vas a comer algo de primer plato, espinaca y pepino. Si vas a comer algo al almuerzo, espinaca y pepino. Si vas a comer un snack, espinaca y pepino. Si vos comes espinaca y pepino, le vas a estar dando a tu cuerpo un superpoder para empezar a hacer esa limpieza que necesitas. Acordate que lo que te expliqué es que la celulitis son desechos de células que terminan explotando porque no tienen para dónde tirar los desechos. Y entonces toda una masa de desechos. Si vos comés alimentos que te limpien, que tengan efectos diuréticos, que tengan efectos antiinflamatorios como el pepino y la espinaca, vas a estar haciendo una ayuda gigante. ¿Cuánto tenés que comer? 5 tazas por día. Puede ser combinado o de uno en particular. Los podés hacer también como batido, no solo el juguito, tenés que todo. El pepino lo podés comer con cáscara, limpiala, bien limpiadita. Es una cosa deliciosa y te va a ayudar muchísimo, no solo con la celulitis, sino además con la belleza de tu piel. En segundo lugar está el tomate. Ya te lo dije un montón de veces. A los hombres que están mirando, el tomate es genial para la próstata. A las mujeres es genial para tu piel. Ayuda desde adentro. Por lo tanto, siempre tomate. ¿Cuánto? Un tomatito perita todos los días. Mirá, lo mezclas con ese pepino y con esa espinaca y le vas a estar dando vida a tu piel. Tercer elemento, berenjena. ¿Cuándo vas a consumir la berenjena? 1 o 2 veces por semana. Hay muchísimas recetas con berenjena. Berenjena en escabeche, lasaña berenjena. Bueno, berenjena sirve para todo, te va a encantar. En la sopa milagrosa, esa que puse los otros días que te hace bajar de peso, está también. Berenjena. Te ayuda para la celulitis. Frutas. ¿Qué tipos de frutas vas a incorporar? La piña, los arándanos, excepcionales para ayudarte a combatir la celulitis. Así que mira, te di toda una lista que te va a encantar, que empezás a consumirlo. No te digo que consumas solo eso, pero son productos que tenés que incorporar en tu semana. Todas las semanas vas a comer una rodajita o 2 rodajitas de piña. Y la otra semana vas a comer unos arándanos. Y la otra semana, pero el pepino y la espinaca todos los días. Porque eso va a cambiar no solo tu lucha con la celulitis, sino además va a cambiar tu metabolismo. Vas a hacer una transformación realmente asombrosa. Siempre digo lo mismo en los videos para que tome conciencia. Uno no se muere por comer mal, pero vive muy mal. Las personas que empiezan a tener problemas cardíacos, diabetes, empiezan a tener una calidad de vida muy mala, muy mala. Empiezan a tener que ir al médico seguido y están enfermos y siempre con un dolor. Por lo tanto, alimentación saludable es la base de una vida feliz. Todos se van a morir, los que comen bien y los que comen mal. En algún momento, y a veces hasta los que comen bien se mueren antes que los que comen mal. Pero lo importante no es cuántos años vivís, sino la calidad de vida. Mi
Mi cuerpo estaba en óptimas condiciones, podía hacer todo, podía levantarme, podía jugar. Tengo 16 años, estoy gordo. 16 años gordo no puede ser. Hay que bajar de peso. ¿Bajar cómo? Adoptando un estilo de vida saludable. Adoptando un estilo de vida que sea para toda tu vida. Eso es el gran cambio. Ese es el gran desafío de Tengo un Plan. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Porque yo sé que muchas veces dijiste, ay, yo quiero hacer eso. ¿Cómo lo vas a conseguir? Con el método psicoemocional de Tengo un Plan. Si no lo conoces, entra a este número, ¿sí? Que es el broadcast de WhatsApp, una probadita gratis para que veas todo el poder. Nos vemos la próxima semana con otro live de estos buenísimos, que a mí me encantan, que me ponen muy contento, y te quiero mucho. Espero que te haya servido y que a partir de ahora empieces a cambiar, porque vas a empezar a mejorar tu cuerpo como nunca antes. ¡Chao!